auditoría, no nos da miedo, no hay miedo, al que es hijo de Dios no le da miedo. Hace poco se dio a conocer que los hermanos de la diva de la banda estaban siendo investigados para ver qué es lo que han hecho con la herencia de Jenny Rivera. Después de varios días de declaraciones y diferentes rumores, ha sido doña Rosa Saavedra quien salió a apoyar y a justificar a sus hijos. Ella aseguró que ellos no tienen nada que ocultar y que serían incapaces de agarrar algo que ni siquiera les pertenece. Yo sería incapaz de robar el pene a mi hija Jenny Rivera. A través de sus redes sociales, Rosy Rivera, hermana de Jenny, dio a conocer que se estaba llevando a cabo una auditoría en Jenny Rivera Enterprises, la empresa de su hermana. Esta auditoría tenía como fin saber cómo se está manejando el dinero y el estado actual de la empresa. De igual manera, dio a conocer que está renunciando al puesto de CEO y al vocé de la fortuna del intérprete. A raíz de esto, comenzaron miles y miles de rumores que situaron a Chiquis Rivera como la responsable de solicitar esta auditoría. Por esta razón, doña Rosa Saavedra quiso dar su opinión respecto al contratiempo que está involucrando a sus hijos y a sus nietos. A través de un video en vivo, ella se puso del lado de Juan y Rosy, asegurando que ellos son incapaces de gastar un dinero que no les pertenece. Auditoría, no nos da miedo, no hay miedo, al que es hijo de Dios no le da miedo. Doña Rosa dijo que sabe perfectamente que aunque en el pasado Juan estaba algo mal de la cabeza, él no tomaría algo que no es suyo. De igual manera, la madre de Jenny Rivera explicó que a sus hijos se les está señalando injustamente debido a que ellos han estado en la empresa de Jenny para que siga trabajando, que continúe funcionando y generando ingresos que están dirigidos a sus nietos. Como cereza del pastel, doña Rosa aseguró que sus nietos nunca han sabido trabajar, que los que han sacado adelante esta empresa son Rosy y Juan, que ellos han dejado a sus familias completamente de lado para trabajar para Jenny, y que cómo les han pagado, siendo duramente señalados por el público. En este video, doña Rosa Saavedra dijo desconocer quién fue él o la de la idea de realizar esta auditoría, pero afirmó que ni ella, ni sus hijos, ni la empresa de Jenny pagarán el costo de la investigación. Los que solicitan la auditoría son las que lo van a pagar. Ella quiso aprovechar este video para decir que Johnny López, el hijo menor de Jenny Rivera, ya está totalmente acostumbrado a gastar todo el dinero y que ahorita está esperando a que reciba más para todavía gastárselo más. Que él está impuesto a gastarse todo su dinero, ¿verdad? Al final, doña Rosa expresó que ella confía en que la situación se puede esclarecer a favor de Juan y de Rosy, por lo que dijo que ella no tenía nada de sentimientos sobre los resultados que se van a dar a conocer con esta auditoría. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.